Muchos haitianos aquí haciendo muchísimas cosas. Y entonces lo agarran y lo sueltan, llévenlo para Haití. Eso es lo que tienen que hacer, llevarlo para Haití. Y cuando vengan agarrados, llevarlo para Haití. Motoconchistas haitianos bloquean puerta Carrizal Elías Piña para que se les permita entrada. Lacrimógena. En verdad los tiros, mírenlo aquí. Esto en Elías Piña, Esto en este momento, en Elías Piña. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, informó este lunes que motoconchistas haitianos bloquearon la puerta del paso fronterizo Carrizal Elías Piña del lado haitiano en reclamo de que se les permita el paso al territorio dominicano. Esto en Elías Piña, mi gente. Bomba lacrimógena. Mediante un comunicado del CESFRONT se explicó que miembros de la unidad CIMO de la Policía Nacional Haitiana, PNH, se presentaron a la puerta fronteriza y realizaron varios disparos, intentando dispersar a las personas aglomeradas en esta vía de acceso, quienes respondieron lanzando piedras a las autoridades y a territorio dominicano. Esto en Elías Piña, mi gente. Bomba lacrimógena. Luego del incidente, los motoconchistas volvieron a bloquear la puerta, según el CESFRONT. Por el hecho, no se reportan heridos ni daños materiales en el lado dominicano. Sindicatos de camioneros de ambos países se reunieron con el objetivo de buscar una solución al incidente, indicó. Desde el 28 de septiembre, el CESFRONT ha impedido la entrada de motocicletas provenientes de Haití, tras la escasez de combustible en esa nación. A la vera de la casa mía. ¿Qué pasó con ese? ¿Qué pasó? Lo agarran preso y lo soltan. Fue dinero, fue 2000. ¿Lo soltaron por dinero? Sí, fue 2000. ¿Cuándo fue eso? Ayer. ¿Ayer? Anoche. O sea que usted tiene evidencia de eso por... Está allá en su casa. Está ahí frente a mi casa, vive, y hay viaje, ya. Por 2000 pesos lo soltaron. Sí. Gracias. ¿Su nombre? ¿Usted me dijo nuevamente? Bautista Sánchez, le dije. Yo lo voy a repetir 70 mil veces, Bautista. ¿Usted me va a programar la tribuna? Aquí no se vale la bandera haitiana. Aquí no. Ay. Aquí va a andar Me pasé todo un día en la ciudad de Santiago, en el centro de Santiago, específicamente en la calle 30 de marzo, esquina de las Carreras, ahí frente al Cuerpo de Bomberos, frente a la Junta Central Electoral, ahí está el Partido Rojo, está toda esa área. Y te puedo decir que más del 80% de la gente que transitó por el área donde yo estaba de pie son de nacionalidad haitiana. ¿Cómo va a ser, Osiris? Te lo puedo certificar. Wow. Frente a la sociedad dominicana. Me preocupo porque evidentemente es una señal de que los principales núcleos urbanos están siendo tomados por esa migración informal que viene desde Haití. Ya no solamente hablar de Hoyos de Fríos, San Bávaro, ya no solamente hablar de Constanza, de Jabacoa como asentamientos agrícolas, San José de Ocoa, no. Ya estamos hablando de los principales núcleos urbanos. Porque cuando tú vas a Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, y hablas de Santiago, tú estás hablando de los principales municipios que ya están siendo colmados por ciudadanos haitianos que están aquí de manera irregular, no tienen un documento de nada.
ni de su país ni del nuestro. En consecuencia, aquí lo que se está jugando es a la inestabilidad reflejada. Esa inestabilidad que está en Haití se va a reflejar aquí con una cultura que es distinta a la nuestra, un idioma que es distinto al nuestro, un estilo de vida que es distinto al nuestro. Miles marchan en Haití contra despliegue militar de Estados Unidos y Canadá. Puerto Príncipe. Miles de personas en todo Haití organizaron protestas este lunes en contra del despliegue militar de Estados Unidos y Canadá en la nación caribeña y para exigir la renuncia del primer ministro al tiempo que el país conmemoraba la muerte de Jean-Jacques Dessalines, un esclavo que se convirtió en el gobernante de la primera república negra del mundo. Las protestas se produjeron horas antes de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúna para votar varias medidas para abordar la situación cada vez más caótica en Haití, que espera una respuesta a su reciente solicitud de despliegue inmediato de tropas extranjeras. Estados Unidos necesita que Haití tome sus propias decisiones y no interferir en los asuntos de Haití, sostuvo Marco Duvivier, de 35 años y gerente de una tienda de autopartes, que se sumó a la protesta de lunes en Puerto Príncipe. La vida no va a mejorar con una fuerza internacional. Haití ha estado prácticamente paralizada más de un mes después de que una de las pandillas más poderosas del país rodeó una importante terminal de combustible en la capital e impidió la distribución de más de 37.8 millones de litros de gasolina y combustible y más de 3 millones de litros de queroseno almacenados en el lugar. Las gasolineras permanecen cerradas, los hospitales han reducido sus servicios y los negocios, incluyendo bancos y tiendas de comestibles, han acortado sus horarios mientras el país se queda sin combustible. La situación ha empeorado debido a un reciente brote de cólera que ha dejado decenas de muertos y cientos de hospitalizados en medio de una escasez de agua potable y otros suministros básicos. Durante la protesta de lunes, los manifestantes aclamaron a Dessalines, el líder de la revolución contra la esclavitud que fue asesinado en 1806, y rechazaron el posible despliegue de tropas extranjeras. «Somos los hijos de Dessalines», afirmó Samuel Jean Vano, un vendedor de 40 años. El brote previo de cólera en Haití fue el resultado de que elementos de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, procedentes de Nepal, introdujeron la bacteria en el río más grande del país a través de aguas residuales. Casi 10.000 personas murieron y más de 850.000 enfermaron. No necesitamos una fuerza extranjera. No va a resolver nada, dijo Jean Benel. Como pueden ver, no hay resultado. Hay más pobreza, más inseguridad. Durante el fin de semana, Estados Unidos y Canadá enviaron equipo, incluyendo vehículos blindados, que el gobierno haitiano había comprado para sus agentes de policía a fin de ayudar a reforzar un departamento que durante mucho tiempo ha sufrido de falta de personal y recursos. Ha pasado problemas para combatir a las pandillas, a las que se les atribuyen cerca de 1.000 secuestros en lo que va del año y el asesinato de decenas de hombres, mujeres y niños en momentos en que se disputan territorio y se han vuelto más poderosas tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.